Buenos días. Hoy es jueves 18 de enero de 2024 y estas son las noticias más destacadas de la jornada. Las noticias de ABC. Empezamos el repaso de las noticias con el segundo informe elaborado por los letrados de la Comisión de Justicia del Gobierno sobre la nueva ley de amnistía. Este informe, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso ABC, despejaría la idea del Gobierno respecto a que el texto es plenamente constitucional, como aseguró Félix Bolaños cuando lo presentó en el Congreso. En el apartado de observaciones técnicas, los letrados exponen en un total de 13 páginas las dudas de constitucionalidad que les genera el texto pactado por el PSOE y Junts. Consideran que la nueva ley debería ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional. El informe encuentra avisos de inconstitucionalidad o posibles vulneraciones de la ley española o del derecho europeo en 5 de 16 artículos. Además, pone en cuestión una parte esencial de la exposición de motivos y las dos disposiciones adicionales al texto. El Partido Popular se ha pronunciado respecto a este segundo informe. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, decía lo siguiente. En el día de hoy hemos conocido un informe demoledor de los letrados de la Comisión de Justicia de esta Cámara. Un informe que certifica negro sobre blanco que la ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución y que el disparate que plantea el Gobierno es de tal calado, en su caso, que supondría, requeriría de una reforma de la propia Constitución. Y certifica además que la amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado. España bate su récord de trasplantes en 2023, con un total de 2.346 donaciones de órganos y con casi 6.000 trasplantes realizados. Tras un descenso en los años anteriores a causa de la pandemia, el año pasado este número volvió a crecer, consiguiendo una tasa de 48,9 donantes por millón de personas. La ministra de Sanidad califica estas cifras como un contundente éxito del Sistema Nacional de Transplantes, que no solo destaca por ser un modelo de excelencia a nivel mundial, sino también como reflejo de una sociedad profundamente comprometida con el valor de la solidaridad y la importancia de salvar vidas, decía. Y aquí me quería detener, más allá de las cifras, de todas las personas que hay detrás, ¿no? Yo he tenido el honor de trabajar en un equipo de trasplantes durante más de 10 años y cuando estamos hablando de estas cifras, estamos hablando de pacientes que dejan la diálisis, de pacientes que dejan ese carrito en el que llevan el oxígeno, de pacientes en los que recuperan una vida normal, de pacientes que no tienen que ingresar, de pacientes que pueden dormir, que ya pueden dormir acostados porque no tienen insuficiencia cardíaca. Entonces estamos hablando de una transformación profunda en la vida de la gente. Así que más allá de las cifras, sí que querría que nos detuviéramos también en las historias personales de todos y cada uno de ellos. Y no quiso pasar por alto la mención a aquellos pacientes que habían conseguido ese trasplante tan esperado que mejoraría su vida. La comedia ya no es lo que era. Así empieza el reportaje de Elena Cortés, periodista de este diario, en el que hace un análisis de la evolución del humor a medida que avanza la sociedad. Como escribe Cortés en las páginas de Enfoque, la comedia es algo efímero, envejece rápido y es absolutamente dependiente de su contexto. Por esta razón, es más sencillo que padres e hijos conecten a través de la música que a partir del humor. Muchas han sido las declaraciones en los últimos días que hacían referencia a según qué bromas que hace años despertaban algunas risas y ahora no son aceptadas. En el texto hacen referencia a la conciencia moral respecto a temas como el aspecto físico o la violencia de género. Una vez adquieres dicha conciencia, imposibilita la risa. Como referencia a la periodista, no es tanto que nos pongamos de acuerdo en que no se puedan hacer según qué chistes sobre cierto tema, sino que dejan de tener gracia. Recuerden que pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast, como iVoox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y, por supuesto, pueden acceder a este boletín desde nuestra página web abc.es.